neumáticos, el distribuidor oficial Pirelli. Cargó muy mal Esteban Mancini, por eso el Pepo toma la punta. Ay, no le quedó el hueco a Dupont, sí, a Axel Garabán, que quiere por afuera. Ahí se tira sonrisita la pileta en la curva 3. Mira qué bien Dupont, aguantando ahí para no salirse del carril. Queda detrás del Pepo Pérez en la segunda ubicación. Por delante de Garabán hay carrera porque el piloto en el podio de las placas va en búsqueda del piloto Modimá, que tiene la recta puesta. Ahora Garabán quiere por afuera, le pierde la paciencia de Cabildo a Dupont, y de esa manera Dupont se apura por acercarse al Pepo Pérez, que manda. Polo Shop, le damos corona a tu vida de nuestras 5 sucursales. El cuarto es Esteban Mancini, el quinto es Leo Ramos, luchando detrás de ellos Calahorra con Lewenda y López, Dedo Río más atrás, Juan Chisoto con la avispa. Ay, lucha por la punta porque se tira sonrisita. Sí. Dupont casi el roce con el Pepo, que queda por afuera, pero tiene la cuadra el piloto en el podio de la placa, le va a cortar el piloto de la risería, se deje, no le alcance. Dupont sonríe en la punta de la carrera porque lidera la prefinal con el Pepo segundo, con la máquina de Axel Garabán en la tercera ubicación y con Mancini cuarto. Boye Técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. El quinto Leo Ramos, que se deshizo de Calahorra, se deshizo de la máquina de Dailov y se acerca peligrosamente a Mancini. Ahora tiene que corregir y pierde con el de Médanos y también con el de Dorrego. Cede una posición Leo Ramos en respecto a Dailov mientras Dupont pasa por la ruta NE. Distribución entra en la última vuelta de carrera. Bala 1, bala 2. Lo lleva de tiro al Pepo Pérez. Este hace lo mismo con Garabán, que aguanta el último embate serio de Esteban Mancini por la tercera ubicación. Viene sonrisita, sonríe para la foto, va a ganar Dupont, se queda con el envión, va a llegar Dupont, gana el Pepo, ganó el Pepo. Segundo Dupont, problemas para el piloto del Emporio de las Placas sobre la llegada.